Hola, queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien nuevamente el profe Brandán para darle una nueva clase de computación en este video tutorial, el cual armaremos un juego. Se denominará chachán, chachán, dibujando la cola del ratón. ¿En qué consiste esto? En una cartulina, en una hoja de cuaderno o de carpeta, tenés que escribir unas rayitas que correspondan a la palabra escondida de informática para luego descubrirla. Colocar la palabra de ayuda, en este caso, bueno, vos podés colocar algunas letritas para poder dar una orientación a qué se trata esta palabra. Dibujar un rectángulo en donde se irá dibujando parte del ratón a medida que vas respondiendo mal, ¿sí? O sea, pusiste una letra mal, ya está, se dibuja la parte del ratón, una parte determinada, y así hasta completar todo su dibujo. Igual yo te lo voy a explicar acá, fíjate bien que te dice, tendrá 5 tolerancias nada más, ¿eh? O sea, hasta 5 letras vos te podés confundir, podés contestar mal, hasta llegar a su final. En la primera de las letras que contestas mal, vamos a dibujar el armazón del mouse. En la segunda de las letras, vamos a dibujar el botón izquierdo. En la tercera, vamos a dibujar el botón derecho. En la cuarta, vamos a dibujar la ruedita o la tecla del medio. Y en la quinta, vamos a dibujar por último el cable, que sería la cola del ratón, dando por finalizado el juego. Game over. Juego terminado. Sí, bueno, también vos le podés dar una ayudita al participante para que él pueda descubrir más fácilmente la palabra. Con una consigna, igual yo más abajo tiro consignas para descubrir determinadas letras, ¿sí? El nivel de dificultad, bueno, se dará en base a la cantidad de letras que tengamos que descubrir dentro de esa palabra escondida. Ya te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, dice consigna, periférico que se utiliza para mostrar el resultado del proceso, dibujo o trabajo a través de un papel. ¿Ya sabes cuál? Mira, ¿con qué letra empezará? ¿Con qué letra terminará? Las letras del medio y aquí están las letritas de ayuda, ¿sí? Bueno, acá habíamos dicho que el juego culmina cuando se termina de dibujar el mouse por completo, ¿sí? Con el respectivo cable, dibujando la cola del ratón, así se denomina nuestro juego. Muy parecido al ahorcado, mira. Acá tenés algunos ejemplos y bueno, y aquí yo te dejo, por ejemplo, las palabras, ¿sí? Que entrarán dentro del juego. Serán las siguientes. Acá tenés una, dos, tres, cuatro, cinco. Y tenés las consignas también, ¿sí? Por ejemplo, componentes de una computadora que se utiliza para ver los datos en pantalla. Chachán, chachán. Fácil, ¿no? Fácil, fácil. Después dice, bueno, en la parte más importante de la computadora. Son tres letritas, ¿sí? Componente que se utiliza para conectar a internet. Seguramente en tu casa tenés uno, seguramente. Tiene muchas lucecitas, la ayuda. Después tenés, por ejemplo, periférico que se utiliza para introducir datos en la PC. Fácil. Son mucho. ¿Te acuerdas? Ay, casi se me escapa. ¿Te acuerdas el programa que utilizamos? El Mecanet. ¿Sí? Bueno, ese es el periférico que tenemos que usar, aparte de fácil. Casi, casi te lo dije, ¿eh? Bien, y la última, después tenemos periférico que se utiliza para manejar el puntero de Windows, ¿sí? Que sería la flechita. En este caso, ¿cómo se llama ese periférico? Es más, de repente acá lo estoy usando y estoy moviendo el puntero, ¿no? Bueno, una vez que ya tenés tu trabajito armadito, lo que vas a hacer, le vas a sacar una fotito. Y lo vas a enviar al correo del profe, ¿sí? Que está aquí abajo, ¿sí? Con tu nombre, el apellido, el grado, el turno. Y bueno, espero que te encuentres bien. Espero que te salga lindo el trabajo. Y nos estamos viendo pronto. Te mando un beso. Chau, chau.